Estás escuchando Hola Mundo, el podcast de Rubén Señor y Lucía Sánchez, creadores del blog de viajes algoquerecordar.com. Recetas de allí con ingredientes de aquí. Bueno, pues después del éxito que ha tenido la receta del programa pasado, ese curry indio que también puedes encontrar en Tailandia, pues bueno, os traigo uno, vamos, esto os vais a chupar los dátiles, los fingers de pollo. ¿Qué os traigo? Pues un mofongo de Puerto Rico. Cuidado con Puerto Rico, pedazo de país bonito, bastante desconocido, ¿eh? Yo ya te voy recomendando. ¿Por qué Puerto Rico mola? Mola por la gente mucho, por la música y porque es precioso, de verdad. O sea, tú googlea Puerto Rico, imágenes, y vas y dices, ¿pero todo esto está en Puerto Rico? Pues sí, todo eso. ¿Y el mofongo? ¿Qué es el mofongo? Pues el mofongo es el plato nacional de Puerto Rico. Es una cosa que sirve así como redondica, que ¿sabes como cuando coges el arroz en un cuenco y sale una bolita? Pues es un mofongo, ¿vale? Tiene esa forma. Pero te voy a contar cómo se hace. Como siempre, sabores de allí con ingredientes de aquí. Lo que tengas a mano. Vamos a ver. ¿Qué va a hacer falta? Ajo, sal, pimienta, cariño. Ya sabes, cariño siempre importante, fundamental. Bueno, puedes hacerlo de varios, o sea, la base. Tú puedes decir, ¿esto qué? ¿El mofongo qué? Pues la base es patata cocida o boniato cocido, o todo junto, ¿vale? Tú puedes elegir, ¿vale? Le dan pues más dulzor o menos. A ser posible, la patata, que es como más neutra queda esto, y con lo otro pues un poquito más dulce, pero ya te digo, allí por el mofongo pues es un sabor, digamos, duofongo, trifongo, y ya van echando cosas, ¿vale? Entonces, ve probando si quieres con la base, con la patata, y luego ya otro día que te veas con más ya seguridad, ¿eh? A los mandos del mofongo, pues ya le echas la batata o el boniato o todo junto, ¿vale? El original, el mofongo original, lleva plátano macho, pero no es fácil conseguirlo, según dónde, ¿vale? Por ejemplo, qué sé yo, a lo mejor en Teruel no tienen plátano macho, por decir algo. ¿Y qué haces sin plátano macho? Pues mira, pues ya está, pues sin plátano macho, hemos dicho que es con ingredientes de aquí. Pero, aunque a nosotros nos cuesta a veces encontrarlo, pues mira, si no hay, no hay. Pero no nos frena. Que no nos frene nunca ir a por un plato, aunque nos falte un ingrediente. ¿Vale? Esto lo podemos solventar, ¿cómo? Con imaginación. ¿Cómo? Con ganas. ¿Cómo? Con cariño. Claro que sí. Pues nada, seguimos adelante. ¿Sin plátano macho? Pues sin plátano macho. Si lo has conseguido, fantástico. Luego, allí, en Puerto Rico, les gusta añadir chicharrón de cerdo. Que puede reemplazarse, si por lo que sea tienes algo en contra del chicharrón o del cerdo o de las dos cosas juntas, con un poquito de mantequilla o aceite para hacerlo menos seco, ¿vale? Esto ya, dice, bueno, ya voy a improvisar más y voy a ir a por la margarina. Bueno, pues ya está. Vamos ahí emulsionando por los cuatro costados como podemos. Esto, dijimos que no iba a ser un viaje fácil, ¿eh? Esto de cocinar con ingredientes de aquí y para mucha gente con muchos gustos diferentes. O sea que, bueno, pues ya yo te voy dando una base, Y tú ya vas también sacando algo tuyo, que no pienses que lo voy a hacer yo todo, ¿sabes? Esto es un trabajo en equipo. Dices, venga, que, por ejemplo, ¿qué quieres añadirle caldo para conseguir el mismo efecto? Pues también, It's up to you, siéntete libre. Caldo, también aprobamos caldo. Esto es así, nosotros vamos para adelante siempre, ¿vale? Vamos para adelante siempre. Juntos, cogidos de la mano. Y esto, el mofongo, es un acompañante de cualquier cosa. Cualquier cosa rehogada o guisada, ¿vale? Por ejemplo, gambas, camarones que le decían por allí, pollo, pescado. Y a nosotros pues nos gusta hacer como una montaña, esa que te decía al principio, con ese puré y coronarlo como si fuera un volcán, ¿vale? Con la mezcla. Y te queda una cosa bien bonita. Y nos gusta también cómo le sientan las verduras, pues tipo coliflor, repollo, lombarda, rehogada y otras como la zanahoria, ¿vale? Esto ya, como siempre, le voy a dar aquí mi sabor propio, ¿eh? Mi,
mi aprendizaje, mi esencia, mi cosa. Pues ahí tú ya puedes decir, mira, pues este ingrediente va por aquí. Y te va a quedar una cosa que dices, oye, esto. Así que lo dicho, con esas patatitas que tienes cociditas, que has cachado y le has puesto aquí todos los ingredientes que te he dicho, esto acompaña ya al plato on the side, lo que tú quieras poner al lado. Y lo dicho, acuérdate, mofongo, solo un ingrediente, duofongo, trifongo, cuatrifongo. Bueno, ahí ya, pues, imaginación al poder, no sabemos si existirá el pentafongo, pero bueno, esto es el mofongo. Esta es la receta de hoy y nada, esperamos que te chuparrete los dedos de los pies. Viajando con las orejas. Antes de llegar a Puerto Rico nos habían dicho que es ese Caribe que tiene lo mejor de los dos mundos, y la verdad es que nosotros cuando llegamos allí lo sentimos así. Fue un país que desde el primer momento nos recibió con los brazos abiertos, incluso con posibilidades de trabajo y colaboraciones. Y esta salsa, ¿no?, que estamos escuchando, esa música, tuvimos incluso la posibilidad de ver en ensayos de un grupo de música y que nos explicaran mucho más. El cantante de aquel grupo se llamaba Mofongo, o le llamaban Mofongo, que es ese plato puertorriqueño por excelencia, que nos explicara mucho más sobre las distintas disciplinas de la salsa, que es todo un universo, ¿no? Es como el flamenco, que tiene muchos palos, pues la salsa pasa igual. Para nosotros Puerto Rico era un poco como una explosión de color. Color en la ropa, color en la música, color en la comida, esas mezclas raciales que hacen esos físicos tan espectaculares, pues estaban allí, ¿no?, en Puerto Rico. Y estos grupos de música que tocaban en San Juan todas las semanas, y donde la gente pues iba a bailar como podría irse a tomar una cerveza o a conversar. Este es un debate que hemos tenido Rubén y yo muchas veces, y es que Rubén me dice que el baile solo lo utilizan los hombres un poco como forma de conquista, ¿no?, que él nunca se iría como a bailar si no fuera con un objetivo un poco pues de ligar. Y yo siento que no es así en todas partes del mundo, ¿no?, y que hay muchos lugares en los que los hombres salen a bailar, y que salen a bailar como podrían salir a tomarse una cerveza, o como podrían salir a lo mejor a tomarse un café, o como podrían quedar con un amigo para comer. O sea, que es una actividad que forma parte de su vida, y era algo que yo tenía esa sensación en Puerto Rico, ¿no?, que veíamos que la gente pues disfrutaba y bailaba, y además no bailaba solo con una potencial pareja, ¿no?, sino que bailaban con su hermana, bailaban con su madre, bailaban con una amiga, con su prima, lo cual me hacía pensar que mi hipótesis es cierta, ¿no?, que no en todas partes del mundo el baile se utiliza pues un poco como para tipo de pavo real que saca la cola, ¿no?, a relucir. Pues el baile no siempre se utiliza para sacar la cola a relucir. Cada uno que lo interprete como quiera. Esto último. Thank you.
Compone música, ¿verdad que sí? Gracias por estar aquí con nosotros. Como dijimos ahorita, vamos a estar hasta las 6 de la mañana. El tip fotográfico. Consejillos de andar por casa para hacer fotos un poco mejor. Vamos con el consejo fotográfico de hoy, que puede parecer muy básico, muy sencillo, muy obvio. No te voy a decir que no, pero no todo el mundo lo hace y no siempre nos acordamos, ¿vale? Y es, de verdad, una cosa que yo hago mucho y cuando se me olvida me da rabia. Vamos a ver, imagínate que estás andando por una ciudad, que estás haciendo un trekking, que estás visitando un pedazo de monumento, ¿vale? Pues tú vas siempre ahí para adelante, ¿no? Ahí pum, 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 pum. No te olvides, no solo tú vas ahí tirando para adelante y vas mirando para adelante. Bueno, vale. Hay que mirar a los lados, arriba y abajo siempre también. Pero una cosa que no hacemos es parar y darnos la vuelta. Mirar hacia atrás. ¿Vale? Cambia muchísimo el punto de vista y hay cosas que emergen del horizonte, que aparecen y que antes no estaban. ¿Vale? Y es súper importante, aunque de verdad, aunque parezca una cosa sencilla, tonta, absurda, de vez en cuando párate y gírate a ver qué está pasando detrás. Y si ves una fotografía, tanto en un sentido como en el otro, hazla en ese preciso instante. ¿Vale? No, que no vale eso de, bueno, es que no llegamos a la taquilla o es que no llegamos a no sé dónde y al volver. No, porque luego a lo mejor no vuelves por allí, a lo mejor el día tan bonito que hacía ya no es ese día, ahora ya está lleno todo de nubes, ¿vale? O la luz es muy dura, o lo que sea, o está lleno de gente, han aparcado allí un autobús enorme, lo que sea, da igual. Para y haz la foto, no la dejes para después, de verdad. Esto es un error que a veces por las prisas, decimos nada, luego cuando vuelva, y no, y ya nunca más, ¿vale? Ese instante es único, ese instante que te ha llamado la atención es único. Así que para y haz fotos. Que luego están los acompañantes, yo lo sé, los acompañantes que dicen, no, venga, otra vez te vas a parar a hacer una foto. Siempre lo digo. Tú, acompañante, que me acompañas y que sé que te cansa que yo haga fotos. Entiendo tu frustración. Pero luego, cuando volvamos ya a casa, me dirás, ay, pásame fotos. Y te diré, es que no me dejaste hacer la foto aquel día, ¿te acuerdas? Porque luego todos queremos tener las fotos. Bueno, pues las fotos para tenerlas, primero hay que hacerlas. Así que, acompañante que acompañas, un poquito más de paciencia, como yo tengo contigo, ¿eh? Y hasta aquí el consejo fotográfico de hoy. Desde que empezamos a viajar por el mundo en pareja, lo hacemos con seguro médico. Y ahora con niños, con más motivo. No cuesta tanto estar tranquilos en viaje porque, llegado el caso, es mejor tener a alguien al otro lado del teléfono que te responda en tu idioma y una buena cobertura. Y eso lo tenemos con Chapka, porque según donde estés, sin seguro, un simple esguince te puede costar más que el viaje entero. Además, recuerda que la tarjeta sanitaria europea solo cubre hasta donde llega la sanidad gratuita de cada país. Antes de viajar, entra en chapkadirect.es e infórmate bien. Y si ya tienes decidido viajar con más tranquilidad, aprovéchate del 7% de descuento con nuestro código MUNDO. chapkadirect.es. ¿Qué nos trajimos de...? Cuando vamos de viaje largo, no queda mucho espacio para comprar cosas por el camino. Pero, ¿son esos los únicos souvenirs que podemos llevarnos a casa? De Cuba nos trajimos varios souvenirs y he de decir que algunos sí que fueron materiales, porque es curioso que estando en un país en el que hay un bloqueo, ¿no?, y cuesta precisamente conseguir cosas, es uno de los destinos en el que más regalos recibimos, sobre todo coque. La gente buscaba qué podía darle, aunque fuera cualquier cosita pequeñita, y le regalaron en muchos sitios instrumentos musicales. En casi todas las tiendas, cuando entrábamos, aunque no compráramos nada, siempre buscaban algún llaverito, lo que fuera, una maraquita, y al final del viaje pusimos como todas las cosas que le habían regalado y todos los instrumentos que le habían regalado, y le hicimos una foto y dijimos, madre mía, ¿no? O sea, ¿cómo es posible
que nos vayamos tan cargados y además que no había manera de conseguir pagarlo, porque nosotros insistíamos en las tiendas en pagarlo y nos decían que no, ¿no? Que era un regalo para el niño. Así que sí que nos trajimos regalos materiales, esta vez souvenirs materiales, instrumentos musicales, pero también nos trajimos varios souvenirs que fueron como unos aprendizajes que integramos a nuestra vida y que hemos intentado mantener, ¿no? De alguna manera. No siempre nos sale, también es verdad, hay que decirlo, que el contexto de estar de viaje y sobre todo de estar en un país como Cuba, pues es distinto del contexto de nuestra vida cotidiana, pero lo intentamos y lo recordamos, ¿no? Que muchas veces recordarlo nos hace un poco como anclarnos a ese momento y poner un poco conciencia para intentar otra vez buscar eso, ¿no? Y uno de esos souvenirs, aprendizaje, fue un poco intentar de alguna manera que una conversación termine cuando ha muerto la conversación, ¿no? Esto es algo que cuando llegas a Cuba llama la atención mucho, porque nosotros estamos acostumbrados a un me tengo que ir, te dejo porque tengo prisa, voy en el coche con lo cual te saludo o cuelgo porque alguien necesita algo o lo que sea, ¿no? Pero hay otro mundo, ¿no? Que es Cuba, porque Cuba es otro mundo, en el que todo eso desaparece, no te tienes que ir a ninguna parte y la mayoría de la gente no se tiene que ir a ninguna parte. O sea, la mayoría de la gente está en la plaza de repente y lo que está es para estar. La mayoría de la gente está en su casa y está para estar. Entonces no tiene como una urgencia de hacer algo ni le entran llamadas con esto que además pasa en Cuba, que es que las conexiones, al menos en el momento en el que nosotros estuvimos, que era cuando Coque cumplía 2 años, o sea que ya hace 4 años de esto, las conexiones eran muy difíciles. No había formas, había que para comprar una tarjeta SIM, sobre todo si no te alojabas en grandes hoteles, como era nuestro caso, que nos alojábamos en casas particulares, pues para comprar una tarjeta SIM teníamos que ir a unas tiendas específicas en las que muchísimas veces había que hacer una cola enorme. Y luego, además, una vez que tenías la tarjeta, solo te podías conectar en los puntos de Wi-Fi que solían ser pues plazas públicas, pero en el resto de la ciudad o de las ciudades o de los pueblos no se podía, no había conexión, no podíamos conectarnos. En los primeros días llegué a tener un poco de hasta de síndrome de abstinencia, porque claro, no podíamos, íbamos grabando cosas, pero no podíamos compartirlas. Y entonces eso hacía como que, además, llevábamos ya casi 2 años de viaje con Coque, muchos destinos distintos. Cuba fue el último destino de esos 2 años de tantos viajes seguidos. Y entonces estábamos un poco cansados, ¿no? Pero de alguna forma, el saber que tienes que comunicar el viaje, contar el viaje, hacer fotografías, un poco como cada día hacer esa reflexión de lo que voy a contar, lo que no voy a contar, cómo lo voy a explicar, era como un objetivo, era algo que nos mantenía pues como la chispa del viaje, ¿no? Porque el primer objetivo del viaje, lógicamente, es disfrutar del viaje, pero cuando llevas casi 2 años de viaje, pues eso empiezas a entrar en un agotamiento y ese agotamiento pues hace mella y empieza un poco como a tener pereza por ir a visitar según qué cosas y el objetivo de contarlo pues de alguna manera nos mantenía como muy vivos, ¿no? Y nos mantenía con esas ganas de seguir yendo a visitar sitios y a visitar lugares. Y de repente ese objetivo que como que desapareció, porque no podíamos hacerlo durante muchos días, ¿no? Había como que, bueno, recoger material y luego ya, pues, explicarlo todo más adelante. Era como que el presente volvía a estar muy presente, valga la redundancia. Y entonces, pues, eso hizo que nosotros también entráramos en ese mood de, pues, una conversación termina cuando ya no se me ocurre nada más que decirte. Y a ti no se te ocurre nada más que decirme, pero no porque nos tengamos que ir ni hacer nada más especial, porque estamos aquí, en este momento, aquí y ahora. Y es un souvenir bonito que nos trajimos de Cuba y que de alguna forma nos gusta también intentar mantener y que en el espíritu de la vida isleña,
pues esa vida en la que quizás es verdad que por la propia geografía es que no te puedes ir a ningún lugar. O sea, es que no puedes decir, bueno, me marcho porque tengo que, no, es que estás aquí y no te puedes ir porque te sales de la isla. Pues intentamos como también integrarla en nuestro día a día. Promoviajismos, dibujando un lugar en palabras. Vamos con un cromoviajismo, en esta ocasión de Sri Lanka. Y es que Sri Lanka es verde y marrón. De hecho, es muy, pero muy verde y muy, pero muy marrón. El verde te lo regala la vegetación que contrasta fuerte con el marrón de montañas y caminos. Esto se puede percibir perfectamente a modo de desfile cuando vas uniendo pueblos en autobús o, mejor aún, en tren. Sri Lanka, mejor en tren. La lágrima de India es húmeda por fuera y picante por dentro, de tu estómago. Aquí todo lo que comes pica, pero mucho. El kotu, el arroz biryani, el curry, hasta el pescado pica. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar con, mira, justo por ahí viene el camión de los helados. Sri Lanka suena a rezos a media tarde, a pagodas, a ruinas. Los tamiles se mezclan a ratos sí y a ratos no con budistas y católicos. Unos llenos de colores, otros de blanco impoluto, los menos como sea. Sri Lanka, de la tranquilidad de las montañas al constante bullicio del barrio de Peta en Colombo, entre flores, cocos y ofrendas, entre elefantes, cascadas y playas. Entre el marrón y el verde. ¿Qué te gustaría saber sobre esto de los viajes en general? ¿O sobre esto de los viajes en familia en particular? Consultorio de Lucy. Hoy vamos a hablar de otra de las grandes preocupaciones de las familias en viaje, que son los vuelos largos con niños. Es verdad que cuando tienes un bebé y vas a enfrentarte a ese momento del primer vuelo, vas con bastante miedo. Y una vez que vas ahí como subiéndote en aviones, pues vas un poco diciendo, bueno, esto es más fácil, ¿no? Pero aún así, cada vez que te enfrentas a un vuelo largo, aunque ya no tengas bebés, aunque vayas con niños un poco más mayores, me imagino yo que en algún momento ya esto se pasará, digo yo, pero hasta la fecha no se ha pasado, no estamos tan en pánico como cuando viajábamos con un bebé solo. Ahora viajamos con otro bebé, pero es verdad que ya no tenemos tanto miedo, ¿no? Porque ya vivimos como esa primera etapa y hemos visto que no pasa nada, pero aún así te subes al avión con un poquito de nerviosismo. Dices, ¿cómo irá la cosa? ¿Cómo va a ser? ¿Se volverán locos aquí mis hijos? ¿Se pondrán a llorar en un momento dado? Antes de viajar con hijos es como que ya de por sí irse de viaje pues genera esas mariposillas en el estómago, ¿no? Y te subes en el avión y de alguna forma pues estás ahí con tus mariposillas porque pues es como el inicio ya, ¿no? Dices, guau, venga ya, que me voy, todo lo que va a pasar y cuando llegue allí, ahora después, cuando pasen estas horas, aparezco en otro sitio. Pero ahora, con niños, los vuelos tienen un plus extra de emoción. No nos vamos a engañar. Y eso que, para que luego diga que no se pueden hacer deportes de riesgo a partir de que tienes hijos. Ese puntito ahí, ese puntito de adrenalina,
lo llevas al viaje y al vuelo con niños. Es así. Los dos primeros años de vida de Coque cogimos muchísimos vuelos. Últimamente hemos viajado más con la furgo, así que hemos volado bastante menos, pero algún que otro vuelo también nos hemos comido y algún que otro vuelo yo sola con los dos. Más divertido todavía. Para los que están en la fase bebés, para mí esa parte era sobre todo más de cansancio en los brazos. Una vez que ya hemos visto que al niño no le duelen los oídos, que ya sabemos que hay que intentar que succione tanto en el despegue como en el descenso, pues una vez que todo eso lo tenemos controlado y que es verdad que muchas aerolíneas te ofrecen la opción cuna, pues yo, mis bebés, la mayoría del tiempo se lo pasan en brazos y la cuna pues para un momento muy puntual, pero poco rato, casi más en el suelo que en la cuna. Entonces esa primera etapa es como muy de cansancio en los brazos. Así que recuerdo algunos vuelos que me he bajado pensando que me corten los brazos. O sea, creo que he perdido la circulación, creo que tengo gangrena, creo que ya estos brazos no los recupero más. Pero luego al día siguiente pues ya se había pasado todo y tenía otra vez ganas de viajar. Y incluso se me habían pasado por la mente varias veces el pensamiento, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero luego al día siguiente se me olvidaba, porque el cerebro humano, y especialmente el cerebro de las madres, es así, olvida todo lo malo. Así que yo esa fase de bebés, ahora si me preguntáis, pues os digo, bueno, no es para tanto, bueno, sí, cansancio en los brazos, tengo por ahí alguna foto o algún vídeo en Nueva York en el que tengo una muñequera puesta para recordar que se me había abierto la muñeca y no olvidarlo, pero vamos, que yo cuando he visto las fotos incluso me he dado cuenta que, vamos, que se me había olvidado, o sea, esta foto que hago yo ahí con una muñequera, ah sí, claro, que a lo mejor había estado 10 horas con un bebé en brazos sentada o andando por el avión, claro, va a ser por eso. Aún así, para mí esa fase creo que no es la peor, creo que la fase más dura es cuando ya andan pero todavía son bebés. Porque ahí no hay opción de razonamiento posible todavía, o sea, solamente podemos, o sea, solo vale la conexión, ¿no? La conexión, y el bebé necesita moverse y no le puedes explicar, oye, que bebé, que tienes que estar aquí sentado 10 horas. Pues que no puedes estar 10 horas sentado, ¿no? O sea, no es un niño con el que ya puedas hablar, no puedes hacer, puedes hacer juegos, pero son muy cortitos y se hartan rápido. Entonces, ese es el momento pasillo. Y de este momento pasillo nacieron los mantras para vuelos largos, que empecé a repetirme a manera de frase lapidaria de Buda y que me di cuenta que me ayudaban bastante, ¿no? Así que hoy voy a compartir con vosotros esos mantras para vuelos largos, para esos momentos que creo que son la fase más dura, que es la de pasilleo con bebé que ya anda y que todavía no aguanta mucho tiempo sentado en la silla, porque luego tenemos por ahí publicados también juegos para cuando ya aguantan un poquito más, eso también puede ayudar, pero bueno. Todos sabemos que la forma de poner un niño o un bebé en modo avión es ponerle delante una pantalla, y para los que no somos amigos de ponerle delante pantallas, pues no nos queda otra que tener mucha paciencia y, si os ayuda y si os sirve, repetiros estos mantras. El primer mantra es: estoy caminando el camino de Santiago, por ejemplo. O estoy haciendo el trekking del campo base de la Annapurna. Estoy haciendo lo que quieras. Elige la ruta soñada que te apetece hacer, que siempre quisiste, o si no te gusta hacer rutas, estás paseando por la playa. Donde te guste. Tú no estás en un avión. Tú estás haciendo una ruta soñada. Y trata de sacar de tu mente ese pensamiento, porque vas andando por el pasillo y visualizas tu silla vacía, visualizas tu fila, ves al resto de los pasajeros que están, uno durmiendo, otro viendo una película, otro leyendo, y tú empiezas a pensar, con lo a gusto que estaría yo ahora en mi silla,
¿Por qué estoy en este avión con mi bebé? ¿Quién dijo que viajar con bebés estaba guay? Entonces esos pensamientos que empiezan a cruzarse por tu mente, intenta sacarlos, porque tú estás de trekking por el mundo con un bebé y a ese ritmo, que es buenísimo, ese ritmo ahí, tiki, 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 ¿eh? Así vas a disfrutar más del paisaje con ese ritmo. Y para pasillo para arriba, pasillo para abajo, pasillo para arriba, pasillo para abajo, con paciencia. El segundo mantra es, ¿qué son, inserte número de horas del vuelo aquí, en toda una vida? ¿Qué son 18 horas en toda una vida? ¿Qué son 10 o 14 horas en toda una vida? Esto va a pasar. Es cuestión de dejar pasar las horas. Con calma, con paciencia. Cada minuto que pasa es un minuto menos. Si diste a luz a ese bebé, ya sabes de lo que estoy hablando. Pues nada, el avión va a tardar lo mismo, con alegría, con tristeza, o te lo tomes como te lo tomes. Tarda lo mismo. Y cuanto más te estresas, pues más largo se hace. Así que, ¿qué son 35 horas de vuelo en toda una vida? Tercer mantra, en algún momento se va a dormir. Es así, los bebés duermen más que los adultos, esto es un hecho, y a mí me ayudaba mucho pensar que en algún momento iba a caer. Fundamental que en ese momento que el bebé cae, duermas tú, o vayas al baño, si ves que está muy profundo y puedes permitirte ir al baño. Duerme todo lo que puedas en el vuelo, sobre todo intentando coordinarte con esas horas de sueño del bebé, que eso ayuda mucho luego para el jet lag, independientemente de que haya bebé o no, ayuda para el jet lag, y habiendo bebé más todavía, ¿no? Porque va a tocar después acompañarle en esas si se despierta a deshoras o lo que sea, y si tú has decidido utilizar ese tiempo que había de posible sueño en ahora sí que sí me voy a ver la película o la serie que tenía tantas ganas, después te vas a arrepentir. Hazme caso. Y el último mantra que me he repetido muchas veces es, si hay algún momento de crisis, lloros, por lo que sea, por sueño, por cansancio, por tensión, por cualquier cosa, trata de gestionarlo como si estuvieras en casa o en un lugar en el que te sientas segura. Intenta sacar el avión de ese contexto, ¿no? Extrae ese plus de estoy rodeada de gente, esto es un espacio pequeño, qué agobio, no tengo lo que necesito. Saca eso de tu mente e intenta gestionar la situación de la misma manera que lo harías estando en otro lugar que no fuera un avión. Y con estos cuatro mantras, más paciencia, más buena suerte y más salud para todos, te deseo que tengas un buen vuelo viajando con bebé y niños. Porque incluso aplicando estos mantras puede pasar que tu bebé se ponga malito o que justo le salga un diente o muchas otras cosas que no podemos controlar, y eso pues nada, no queda otra que pasarlo y pasarlo de la mejor manera posible. Oye, Lucy, nos están preguntando un montón que si tenemos guías de viaje de Nueva York. Y yo no sé cómo explicar ya que somos más de inspirar que de tomar notas. Llama a Adri Gossi. Ellos son los expertos en Nueva York. Es verdad. Hola, Rubén. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hola, Adri. Oye, vosotros tenéis guías de Nueva York, ¿no? Sí, en Mola Viajar tenemos un poco de todo, desde guías de viajes de Nueva York, Costa Oeste, Londres, Cracovia, hasta si quieres estar jugando a un juego de cartas en familia y aprender las banderas del mundo y las capitales, también. Si quieres hacer puzzles, también. Y si quieres libros infantiles para tus niños, también tenemos de curiosidades y muchos más. Así que ya sabéis. Pues muy bien, esto lo tenemos que contar. Un peso que nos quitáis de encima. Venga, beso a la familia. Muy bien, genial. Un abrazo. Si estás buscando guías y juegos de viaje repletos de cariño, entra en la web de Mola Viajar. Te dejamos el link en la descripción para que encuentres lo que buscas y que cuando viajes... Mapa sonoro. Oro, oro,
Oro, oro. Vamos con un mapa sonoro ciertamente desconcertante, ¿vale? De una ciudad que nos pilló un poco por sorpresa la visita. La verdad es que fuimos porque teníamos allí a una amiga viviendo, ¿vale? Hacía tiempo y apetecía mucho. Es una ciudad en China, se llama Ningbo, que no tiene ningún interés, cero, ¿vale? Pero nos interesaba ir porque teníamos allí una amiga y eso está por encima de los lugares, ¿vale? Así que nada, lo suelto ya. En Ningbo, China, no hay mucho que ver. Es más, es fácil preguntarse constantemente por qué has venido hasta una enorme ciudad salida de la nada. El caso es que, hecho el mal, hay que buscar el remedio. El sinsentido te lleva hasta el Moonlight Park, donde todo cobra sentido. Ah, es que había venido para esto. Sí, habías venido para esto, para este momento. Deben de ser las 6 de la tarde. Y un montón de gente se ha congregado aquí hoy voluntariamente para bailar todo tipo de música con grandes dosis de solemnidad, entrega y esfuerzo. No importa lo que digan los demás, aquí se baila. Se baila. Eso sí, con poco ritmo y pocas sonrisas, pero se baila. Algo es algo. Joder, es que me acuerdo tanto de aquel parque, en serio, había un montón de parejas. Un altavoz enorme, iban poniendo todo tipo de música y una solemnidad y una cosa. Bueno, bailaron hasta pasodobles, que es que nos quedamos locos viéndolo, de verdad. Por estas cosas vale la pena no perder la fe, porque nunca sabes qué puede ocurrir y qué te puede sorprender. Si hiciese una lista de 30 cosas que vimos en China, aquella tarde sería una de ellas, fíjate. ¿Conoces esa sensación de llegar a un lugar y sentir que te gustaría formar parte de él durante un tiempo? Nos hubiéramos quedado a vivir en Oceanía, tanto Rubén como yo nos hubiéramos quedado a vivir, pero en lugares diferentes. La verdad es que Nueva Zelanda es fascinante, es preciosa, es perfecta, no hay nada, mires donde mires, todo es bonito, cuidan la naturaleza de una forma maravillosa, no hay ni un insecto que pueda picarte, bueno, es alucinante, ¿no? El país a nivel estético es espectacular y nos quedó porque en esa vuelta al mundo que dimos en 2013 solamente pudimos recorrer la isla norte por una cuestión de presupuesto. Alquilamos un coche, dormíamos en el coche, pero no nos daba, ¿no? Como para cruzar con el ferry a la otra isla, aunque todo el mundo nos habló maravillas de la isla sur y es uno de nuestros grandes pendientes. Y bueno, es uno de esos lugares en los que uno se plantea quedarse para trabajar un tiempo y hacer dinero, ¿no? Como mucha gente pues se saca esas Working Holiday Visa que le permiten trabajar unas horas y luego pues poder invertir durante a lo mejor el año siguiente ese dinero en un viaje por el sudeste asiático que es mucho más barato. Entonces, bueno, en ese momento llegamos, siempre nosotros solemos intentar contactar con alguien de nuestro sector profesional que nos orienta un poco sobre cómo están las cosas allí, si realmente hace falta gente o no, y un poco cómo sería, cómo fue su entrada en el país, y contactamos con un ex compañero de profesión de aquí, de España, y estuvimos hablando con él de esos temas, ¿no? Entonces parece como que pues Rubén se vio allí proyectado en Nueva Zelanda. Y a mí la verdad que me gustó y en cualquier caso siempre una experiencia de vivencia en el extranjero pues me parece muy interesante, ¿no? Y siempre además piensa, jolín, el idioma que nos viene súper bien. Los neozelandeses son muy, muy, pues como muy friendly, ¿no? Son bastante agradables, polite y tal, ¿no? Así. Pero mi lugar en Oceanía creo que estaba más en Australia. Aquí también hay todo un tema, también hay Working Holidays Visa. Nosotros ya, creo que a día de hoy, no sé si en aquel momento, pero creo que a día de hoy nos salimos del corte por edad en lo que es Working Holiday Visa. Son esas cosas que dices, ojalá me hubiera enterado yo antes de que esto existía. Ojalá hubiera podido acogerme a una de estas
semi-Erasmus que te permite trabajar y hacer dinero, ¿no? Durante un tiempo. Y yo me veía más proyectada y me veo más en Australia, ¿no? Un país que es, bueno, un país, un pedazo continente, una isla enorme, muy salvaje, con un componente como más para mí de peligrosidad, por así decirlo, porque tiene ese punto de te puedes encontrar con una víbora, te puedes encontrar con un escorpión, hay unas enormes vacíos de desierto y de carretera donde te quedas pensando, Dios mío, si se me pincha aquí la rueda, ¿quién pasará a recogerme? Que bueno, son una serie de factores que a mí como que de alguna manera como que me motivan mucho, ¿no? Sí, diré que desde luego en nuestro recorrido que hicimos por Australia, que estuvimos en Furgo, que ahí pues subimos un poquito el nivel de la categoría del lujo del viaje y en vez de dormir en coche, dormimos en Furgo, que era muy pequeñita, pero en aquel momento nos pareció el gran lujo. No tenía bueno, ni nada, o sea, no tenía baño y teníamos que estar sentados, teníamos una neverita de estas azules de ir a la playa nada más, pero era el gran lujo, ¿no? En aquel momento. Pues ahí fue como el enganche un poco también con ese estilo de vida, con la van life. Y yo, Rubén se vio más en Nueva Zelanda y yo me vi más allí en Australia. Pero es cierto que las posibilidades que vimos en Nueva Zelanda eran más de trabajo relacionadas con nuestra profesión y en Australia eran más de trabajo como tipo en una gasolinera o en un restaurante, ¿no? Entonces, pues eso también da que pensar. Pero bueno. Allí nos vimos, allí nos vimos. En Oceanía nos vimos, cada uno en una isla diferente, pero nos vimos. Nos dio mucho que pensar. Ay, las cosas que nos dan que pensar cuando viajamos. Esas que nos hacen hablar, repensar, comentar, meses después, años después. Pues nos dio mucho que pensar Cuba, cómo no, madre mía. Cuba es uno de esos tres países que no te puedes perder. No sé con quién lo hablamos una vez, pero serían Japón, India y Cuba. No por sus paisajes. Puede que en algunos tampoco por su comida, ni en otros por lo que te enamore su gente, sino por lo mucho que te explota en la cabeza. Son países que te hacen pensar, analizar, reconsiderar, replantearte todo. En Cuba sientes mil cosas con mucha intensidad y las contrarias. Por un lado, el de toda esa gente que ves que no está a gusto, que quiere pero no puede salir de su país, que le cuesta progresar, que no puede perseguir sus anhelos. Por otro, el de la gente que está bien, que tiene lo necesario, seguridad y un buen clima. Eso sí, unos y otros tienen varias cosas en común: la música, el arte y las ganas de felicidad a prueba de todo. En Cuba todo es como antes. Última persona, oyes al hacer cualquier cola. Un saludo siempre y una despedida con que tenga un buen día también. Hay educación, hay cultura, hay inquietud. No es fácil hablar de un lugar cuando no se vive en él, cuando no perteneces a él. Tu impresión desde fuera, aunque estés dentro de unos días, está muy sesgada, equivocada, desenfocada. Te falta información, te falta historia, te faltan momentos. Estando allí, no sabes muy bien qué pensar. Y cuando te vas, menos aún. Seguimos hablando de Cuba años después de haber estado, de cómo debe ser vivir allí. Seguramente nos equivocaremos en nuestras apreciaciones. Nos falta información, nos falta música, nos falta Caribe. Incluso puede que nos falte alegría. Y eso da mucho que pensar. Si te gusta nuestro podcast Hola Mundo, nos gustaría pedirte que te suscribas, comentes, le des al boca a boca, nos des una buena valoración o lo hagas todo. Nos ayuda a seguir con el programa más de lo que imaginas. Y si te gusta, pero mucho, mucho, cómo transmitimos sensaciones, recordarte que tenemos tres libros viajeros. Algo que recordar viajando con mochila, algo que recordar viajando con bebé y Tontunas viajeras. Ya sabes, también puedes encontrarnos en nuestro blog algoquerecordar.com o en redes como @algocurrecordar.
Ni hao, shijie. Viet, mir. Chao, mundo.